Hey everybody. Today I'm making beef chop suey with white rice. And right now I'm just kind of lowering the heat on the rice because it has already started boiling. Originally when you start your rice, you want a full flame like that. But then when you see that it starts boiling, you reduce it to the half of the flame strength. And of course, white rice is one part rice to 2.5 parts water. So for 1 cup of rice, it's 2.5 cups water. Some people believe that it's 2 cups water, but that's probably at a, like using one of those stoves that doesn't have direct flame. You know, those stoves that are like electric, because you use lower heat. But I have an open flame stove, so it's 2.5 water to 1 cup rice. Here, I laid down some fresh garlic. I used some cloves. And I laid them down with some sesame seed oil and some regular canola oil. Just a combination of the two oils, maybe about 2 tablespoons of each oil. And you throw in like a teaspoon of pepper. And so first thing I did was I threw in the meat. I used some diez mío, which I'm not sure what diez mío is in English, but it's like, it's carne para asar, right? It doesn't have any bone in it and stuff. I took off all of the grease and just left just the tidbits of meat. And like, if I can show you in my trash here how I got rid of all of the grasita, look at, see all these cuts, all that grease, you throw all that out. And so you only have your meat, and then you throw in like 2 cebollas cabezonas verdes, cut at a diagonal. Like, what do I mean by that? I mean like diagonally. Like, do you see this? You see how it's cut at a diagonal? That's what I mean. And that one actually didn't really show the diagonal. This one does, look. This is what I mean by cutting at a diagonal. You see how that's cut at a diagonal? Like that. I put in some bok choy. Actually, I haven't put in the bok choy. That's the last thing that goes in. I put in some cauliflower, some julienned carrots, just one carrot, about 4 stalks of celery sliced up like this, some maybe like 1.5 cups of broccoli. You could definitely do 2 cups. I did 1 cup of cauliflower because that's all I had, but you could definitely do 2 cups. Just all depends on how much you're making. I did an Anaheim chili, cut into rounds. I threw in a bag of bean sprouts, you know, drained, washed and drained. And right now, that's what I have cooking here with the meat, those veggies. I think I also did a half of a yellow onion. And what I'm going to do now is I am going to put in the vegetables that you put in at the end, because you don't want those too wilted. So you put them in at the end. I just put in, you know, 2 of pieces of ribeye that went in like maybe 15 minutes well after the diez mío. So I'm actually just kind of waiting for that ribeye to brown before I put in the combination of the bok choy, the fresh spinach, and the zucchini, the calabacita. But that's all that goes into my chop suey. See the juguito there? That's the juice that belongs to the veggies. I'm going to put a little bit more water in there. I put in like maybe 1 tablespoon of Nor Suiza for taste.
but I actually have to taste it to see if the flavor is there. To see if the flavor is to my taste. See, so I'm gonna taste it now. Mmm, it's delicious. I think it's ready for the fresh veggies. So in go the zucchinis, the spinach, and the bok choy. And I'm just going to kind of try to mix this around and blend it with what's already hot and cooking so that it can wilt the fresh veggies that I just put in, which is the bok choy and the spinach and the zucchini, calabacita. And you have a wok full of this delicious chop suey that you can have with white rice. I'm hearing my rice crackle. I'm gonna cover it. I'm gonna lower the heat even more. So, like, I guess it here's on high, right? I lowered it to here. Now I'm over here, so you figure out. I guess it was on 10. I lowered it to 7, and now I'm at 5. You calculate what that would translate into on your stove. And so that's it. That's how I make chop suey. Now, the process of the meat in the chop suey is always the same. Instead of meat, you could do shrimp. Instead of shrimp, you could do chicken. Instead of chicken, you could do pork, or you could do a combination of any of those meats. You know, everything works. Now, if you're a vegetarian, you could add tofu instead of meat, or you could just leave the vegetables as is. You know, I've never seen it, but I suppose you could also do Canadian bacon, you know, which is that really thick, delicious tasting ham. If this was stir fry, I would probably add egg and bacon and rice. Because the recipes are pretty much the same. Pero ahí lo tienes. Para ustedes que están viendo este video y son personas que no hablan en inglés, ahí les van los ingredientes. Empiezas con aceite de sésamo, que es el aceite de ajonjolí. Y tres dientitos de ajo, ¿no? Y entonces los cocinas con un poquito de aceite de canola y un poquito de aceite de ajonjolí. Aquí como ya todo está bien integrado, yo le voy a bajar. Y lo voy a tapar. Lo apagué accidentalmente, pero le voy a bajar como a 5.5, 6 más o menos. Y ahí lo voy a dejar que se termine de cocer la calabacita. Entonces, cuando tú ya tienes el aceite y el voy a darle una revoltura más mientras doy los ingredientes en español. Quiero que este video esté de perdida del tamaño de 10 minutos porque los videos en YouTube que están menores de 10 minutos no tienen mucha acción en el tráfico del YouTube. Y pues para eso me falta un minuto. Entonces lo que haces es pones los tres dientes de ajo con dos cucharadas de aceite de ajonjolí, dos cucharadas de aceite de canola. Le echas una cucharada de Nor Suiza y una y sopera, ¿no? Estoy hablando de una cucharada sopera. Y luego una cucharada chiquita que son para revolver el café, que son las teaspoons, ¿no? En inglés, teaspoon, de pimienta negra. Y entonces, a medida que tú vas cortando tus verduras, se las vas echando. Le echas toda la carne, yo en este caso usé 10 mío y ribeye.
La carne, si te fijas, no tiene nada de grasa, no tiene ni un cuero, mira, es pura carnita. Ok. Entonces, cuando la carnita ya está café, ya puedes echarle todas tus verduras. Yo le eché lo que es más duro, que serían las zanahorias cortadas en tiritos julienne. Le eché el coliflor, que es una verdura dura. Le eché el brócoli. Le eché el apio en trocitos de este tamaño. Le eché 2 cebollas verdes cabezonas y mitad de una cebolla maría. Y las cebollas verdes le echas todo, toda la parte verde, las greñas largas que lleva la cebolla verde, se las echas también. Ok. Le echas, como te digo, cebolla amarilla. Morada nunca le echas, pero le puedes echar cebolla blanca en vez de cebolla amarilla. Ya cuando todo eso esté medio cocido, es cuando ya terminas con lo último que le echas, que sería tu bok choy, ¿no? Tus acelgas, que son las espinacas, y tu calabacita. Ah, se me olvidó que junto con la cebolla y el chile verde Anaheim y el ajo, la carne, el apio, el coliflor, el brócoli y las zanahorias, también le echas los frijolitos, que son los bean sprouts en inglés, ¿no? Y ahí lo tienes. Eso es lo que es el chop suey. Y ya llegó a los 12 minutos mi video, entonces ya puedo. Pero mira, viste que con el agua que le eché, ya perdió un poquito la fuerza de lo salado. Me estoy viendo obligada a echarle otra cucharadita de Knorr para que tenga bastante sal. Ahí le voy a echar otra cucharadita de Knorr. Y ya ahí no te pases de las 2 cucharas de Knorr, porque recuerda que la gente le gusta usar la salsa china, que es el soy sauce, ¿no? Y ya eso también es muy salado y le va a terminar de dar sabor a tu chop suey y a tu arrocito. Pero básicamente ahí tienes, eso es lo que es el chop suey. ¿Ok? Y tú escoges cuál tipo de carne le vas a echar. Le puedes echar pollo, puedes echar puerco, le puedes echar tofu si eres vegetariano, le puedes echar camarón. Me imagino que también le podrías echar hasta pescado si te pones creativo. Pero no, yo nunca hago chop suey de pescado. Yo me concreto nomás al de carne, al de pollo, al de puerco y al de camarón. El de camarón es mi favorito. Este de carne es favorito de mi hijo Juan. Y ahí lo tienes. Yo he visto gente que también le pone hasta spam, fíjate. A veces hacen chop suey de spam. Mira, te fijas, el arroz ya está. Cuando tu arroz ya esté seco por arriba, aunque esté glacioso por fuera, por dentro, porque todavía tiene agua, lo que vas a hacer es lo vas a tapar, pero lo vas a apagar para que no se te queme. Y entonces lo vas a tapar para que termine de consumirse la agüita que tiene y no te quede más sudo. Bueno, ahorita regreso cuando les enseñe un plato servido. Muchas gracias. Su servidora Lucy Macon Pérez Abreu. Happy eating, everybody. Se me olvidó enseñarles que también me aventé un pan de plátano. Tenía un montón de plátanos ya bastante maduritos. Ya les estaba saliendo el juguito de lo que es la fructosa, ¿no? Que contiene la fruta. Y eran bastante, eran como 6 plátanos y no los quería dejar perder. Entonces me aventé un banana bread. Lo acabo de sacar del horno.
Para este banana bread que lleva 6 plátanos muy maduros, yo utilicé 2 tazas de harina de trigo. Utilicé 1 taza de avena. 1 taza y media de avena. Utilicé 2 cucharadas de espárrago. Usé 2 tazas de azúcar. Una fue esplenda y la otra fue azúcar negra. Utilicé... le tenía que haber echado sal, pero se me olvidó. La verdad, no le eché sal. El propósito de la sal es hacer que tu banana bread te sepa más dulce. Pero como yo le eché 1 cucharada de esplenda y 1 cucharada de brown sugar, no anticipo que necesite estar muy dulce, puesto que los plátanos, entre más podridos están, más maduros están, más dulce el pan de plátano, ¿no? Le eché como 3 cucharadas de vainilla. Le eché 1 taza y media de leche. Le eché 3 huevos. Lo revolví todo. Lo puse en este recipiente que lo engrasé primero con aceite. Y le puse papel de aluminio abajo con aceite encima para que no se pegara. Y luego eché la mezcla y luego le eché muchos cashews. Puedes echarle cualquier tipo de tu favorita nuez. Yo simplemente le eché cashew porque es lo que tenía a la mano. Normalmente me gusta echarle walnuts. Si puedes ver, ahí está el pan, mira. ¿Te fijas? Está muy bonito. Y pues esto se lo van a comer mis hijos, tal vez mi mamá y mi papá, cuando vengan a tomar café, se lo comen con el como postre. Y ahí está. Antes de meterlo al horno, le espolvoreé canela en polvo encima. Y si tú lo pudieras oler, huele divino, riquísimo. Te lo recomiendo. Alright, so it's time for me to plate. I'm gonna go ahead and plate 1 of the dishes so you can see it. Put some rice down. This is for my papa, Ramoncito. Needs to eat a lot of white rice for energy. And I'm gonna bring the plate over. Serve him some of the chop suey on the side of his plate. That's a good portion for a growing boy. He turns 18 on the 28th of this month. So I am truly empty nesting already, because my papa is going to officially be an adult. If you look at this juice, you'll notice that it's a little bit glassy. That's because I added 1 of these heaping teaspoons of maizena, because that's what you put when you are adding the glaze texture to your chop sueys. That's what all oriental restaurants do. And so there you have it. That is my beef chop suey. Bon appetit if you make it.